Estamos viendo la manifestación Madrid en Moto Sí, domingo 16 de diciembre de 2018, para reclamar el libre acceso en moto a Madrid Central, entre otras soluciones para los motoristas. Demandas de Madrid en Moto Sí. Que se entienda la motocicleta como una solución a la movilidad en Madrid, no sufriendo restricciones circulatorias contrarias a la realidad y necesidad de los ciudadanos, ni tan siquiera en la Almendra Central. Reducción de accidentalidad, se activen y ejecuten planes de seguridad vial eficaces, basados en el conocimiento del riesgo y en la investigación en profundidad de los siniestros. Se respete el marco legal en materia de seguridad vial en general y de señalización e infraestructuras en particular, prestando especial atención a coeficientes de rozamiento, obstáculos y modos de segregación del carril bici, ciclos semafóricos, señalización de obras, etc. Se habiliten carriles moto especiales de entrada a la ciudad de Madrid, en determinadas vías y amplitud de un carril en vías de varios carriles, para el filtrado hasta línea avanzada de detención. Se amplíen las líneas avanzadas de detención en intersecciones reguladas por semáforos. Se amplíen los estacionamientos para motos en superficie con estrategias inteligentes. Se instalen sistemas antirrobos para motos, tipo anillas de seguridad o similares. Se activen campañas sobre visión periférica y filtrado de riesgo durante la conducción para todo tipo de conductores, incluidos los motoristas. Se trabaje en la solución tecnológica para la eliminación de las rejillas metálicas ilegales, que son todas. Se activen campañas sobre todos los conductores sobre la disciplina semafórica. Se abre una mesa técnica de trabajo especial de seguridad de motoristas con el tejido asociativo organizado para su debate técnico, consenso y toma de decisiones. Thank you.
hemos dejado muy poco espacio.